Hola y bienvenidos a Hablando sobre Español en Español. Yo soy tu anfitrión Mackenzie Heckman y estoy aquí con mi amiga Sofía. Tomamos la clase de la mente bilingüe y este es nuestro proyecto final. Hola, Sofía. Hola, Mackenzie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy hablamos sobre las hablantes de herencia. Los hablantes de herencia son personas que se crían en su lengua 1, pero cuando empiezan la escuela, su lengua 2 es más alto que su lengua 1. Una. Sofía es una hablante de herencia. ¿Puedo hablar con nosotros sobre su experiencia? Por supuesto, aprendí los dos idiomas cuando era muy menor. La razón de por qué sé inglés y español es debido a la programa de dual lenguaje, donde las lecciones y actividades fueron en ambas lenguas. Participé desde el kinder hasta el grado 8. Gracias para la descripción, Sofía. Es más interesante. Yo tengo algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas hablando español? ¿Y cuánto tiempo llevas hablando inglés? Aprendí el español primero y después fui introducido a inglés. Estuve hablando los dos idiomas toda mi vida. Mis padres son bilingües y mi papá específicamente es un inmigrante de República Dominicana, así que ellos me enseñaron la lengua española. ¿Ambos padres hablan español? Es más interesante. Yo quiero visitar la República Dominicana. Es un país en mi lista. ¿Dónde aprendes inglés? Aprendí inglés en casa, pero mayormente en la escuela con mis maestras y mis amigas. Yo veo. Eso es común para muchos hablantes de herencia. Yo pienso que. ¿Qué lengua es más alta ahora? La lengua alta para mí es inglés, y eso tiene mucho que ver con la sociedad en la que fui creída. También en la escuela secundaria solamente hablé en inglés, excepto en mi clase de español que tomé por 2 años. Todas mis amigas y yo hablábamos en inglés, así que esa puede ser la razón en por qué mi primera lengua no es tan fuerte como mi segunda lengua. Imagino que es difícil equilibrar diferentes lenguas y culturas entre familias y amigas. Entonces, ¿quién miembros de tu familia hablan español? Usualmente, todos mis primos que tienen la misma edad que yo hablaban inglés la mayoría del tiempo, probablemente debido a la presión para asimilar el idioma predominante americana. Los demás, incluyendo mis abuelos, tías y tíos, hablan los dos idiomas frecuentemente. Así que, aunque hablo inglés con mis amigos, hablo en español con mis abuelos y abuelas, que son más conocidos con esa lengua. Es muy interesante que tú tienes diferentes miembros de familia que hablan diferentes lenguas. Apuesto a que tus fiestas familias son divertidas. Así que tiene hermanos. ¿Qué más sabe hermanos español? Mi hermano y yo sabíamos más español y al mismo tiempo mi hermana lo sabía menos. Creo que he leído que el hermano menor sabe menos español debido a la influencia que los hermanos mayores tienen en ellos. ¿Es verdad para ti? Sí. Creo que es verdad porque mi hermana no quiere hablar español mucho en casa. Ella siente que su producción no va a estar al mismo nivel que mi hermano y yo. Ah, yo veo. Es casi como no es popular hablar en la primera lengua cerca de alumnos. Así que, como si, así,
sentaron tus padres sobre tu tiene más alta en inglés que español? Ellos no querían que perdiera mi español porque todavía era importante mantenerlo. Ellos me advirtieron que es posible perderlo si nunca lo practicaba. Yo imagino es más difícil para tú cuando tus padres quieren que hables en español, pero tus amigas y tu escuela hablan en inglés. Me siento como si tuvieras mucha presión aquí. ¿Cómo se fomentarán tus padres más hablantes en español? ¿Tus padres están enojados si tú hablas en inglés o solo en inglés en su casa? Trataron de ignorarme intencionalmente cuando hablé inglés en la casa. Por ejemplo, si les preguntaban si podría ir al centro comercial, estarían callados hasta que me di cuenta que debería traducirlo. Eso fue para convencerme a hablar más español más frecuentemente en la casa. Ajá, es muy cómico. Pero estoy de acuerdo contigo. Pienso que es bueno para los padres a leer a sus niños en la primera lengua. También apuesto que escuchar música en español fue bueno para que aprendas. ¿Tienes otras recomendaciones? Sí, recomiendo que si tienes hijos, por favor pónganlos en el programa de Duolenguaje. Se enseña cómo escribir, leer y hablar en dos idiomas diferentes. Siempre practica los dos y no te pierdes. Habla con sus amigos hispanohablantes en español cuando tienes la oportunidad. Algo que yo hago, que también recomiendo a ustedes, es ver películas en español en vez de cambiar la lengua o poner los subtítulos en inglés. Mi mamá me dijo que cuando era joven, ella siempre veía programas de televisión en español y se ayudó a entretener sus oídos. Ah, muy buenas ideas. Ah, es tiempo. Gracias a Sofía por compartir con nosotros. Esperamos que tú te guste este episodio. Gracias. Adiós.